Hoy en ABC Noticias continúa Chihuahua con seis casos confirmados de coronavirus. Son oficiales las medidas para contener la pandemia en Chihuahua. Publican decreto en el periódico oficial. Le daremos los detalles. Adultos mayores se quejan por falta de información oportuna en la Delegación del Bienestar. Tres personas calcinadas fueron localizadas en el Cerro de la Cruz. Esto y más en ABC Noticias. Gracias por acompañarnos en la entrevista dentro del noticiero ABC Noticias, donde nos acompaña, como cada semana, el gobernador constitucional del Estado de Chihuahua, el iniciado Javier Corral Jurado, y en esta ocasión nos acompaña también el doctor Jesús Enrique Grajeda, quien es el secretario de Salud del Gobierno del Estado de Chihuahua. Bienvenidos al noticiero ABC Noticias. Gobernador, hay una situación. Excepcional, hay una situación de, de, de emergencia, sí. estas excepciones institucionales que se dan cuando se presentan eh, las problemáticas de salud. Le pregunto, en estos momentos, en este instante, en esta hora y minuto, ¿cuál es la situación mm, que priva en el Estado de Chihuahua con relación a esta pandemia? Bueno, en el Estado de Chihuahua tenemos hasta el día de hoy seis casos confirmados de portadores del COVID-19. Los seis casos son casos importados, esto es, de personas que viajaron al exterior y allá adquirieron el contagio y desarrollaron los síntomas del contagio en el Estado, aun cuando debo decir que los seis casos están bajo un seguimiento, una vigilancia epidemiológica rigurosa y en un estado de salud eh, estable, eh, por lo que ni siquiera han requerido de hospitalización o de un cuidado intensivo. Son casos que están aislados. Eh, el país ya está cercano a los 400 casos de contagio y lamentablemente ya han fallecido cuatro personas. Sin embargo, eh, el porcentaje de letal letalidad en el país es aún todavía muy bajo, por, por, por muy por abajo del promedio que se está presentando en el mundo, entre un eh, 3 y 4%. Lo que nosotros estamos es en una fase que hemos llamado de sana distancia el gobierno de Chihuahua para eh, evitar que esta epidemia se dispare en el Estado. Eh, tome una curva eh, alta de incidencia, ha, ha debido tomar eh, medidas de restricción de espacios públicos, de jornadas de trabajo, la propia actividad gubernamental se verá reducida considerablemente, hemos tenido que disponer el cierre de todo tipo de espacios públicos y reuniones públicas y privadas, ya no importando el aforo. Esto ha sido dentro de un decreto que dentro de sus facultades constitucionales usted ha emitido. El día de hoy fue publicado en el periódico oficial del Estado el decreto por el cual se dan a conocer las medidas de restricción en donde se ordena la suspensión temporal de todos los eventos deportivos, recreativos, sociales, políticos, culturales, académicos, eh, tanto públicos como privados, y todos sus semejantes que impliquen la aglomeración eh, de personas. Eh, ya no importa si son de 20, de 50, de 90 o de 100, eh, ya se habrán de suspender todos. También hemos eh, decretado la suspensión temporal de actividades en centros y salones de culto eh, religioso, así como eh, el cierre temporal de establecimientos o centros de reunión como cines, teatros, museos. Eh, se ordenó la, el cierre temporal de parques. Eh, turísticos, de parques recreativos cerrados o con aforos mayores a 50 personas por hectárea, así como balnearios y zoológicos. Obviamente se ordenó cerrar bares, cantinas, eh, salones de eventos en el Estado, eh, los gimnasios, los spas, eh, los baños de vapor, eh, los casinos y eh, los restaurantes o establecimientos cuyo giro sea la preparación y venta de alimentos para el consumo dentro de las instalaciones. Eh, el, decre, el, 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 el decreto que acabo de publicar, el acuerdo que acabo de publicar, establece una modalidad solamente para los restaurantes y establecimientos que preparan alimentos. Eh, ahí se va a permitir la operación en dichos establecimientos siempre y cuando ésta sea restringida en el caso de los restaurantes de hoteles de servicio a cuartos, eh, en el caso de los restaurantes en general, eh, los que tienen servicio de pedidos a domicilio o de comida para llevar, que en ningún caso implique el consumo de alimentos eh, y bebidas en el interior del local. Y hemos también restringido la movilidad en las áreas comunes de centros comerciales y sus accesos a través de los comercios o del exterior. Esto es, en los grandes centros comerciales lo que se cancela es el mall, que es el, el centro, por el que transita uh -huh. todas las personas de todo ese centro comercial. Solo se permitirá dentro de estos centros comerciales a los comercios que tengan una entrada por la calle y se limitará el aforo de las personas por metro cuadrado en estas tiendas, así como eh, otras medidas que vaya estableciendo tanto el Consejo de Salubridad Estatal, así es, como el Comité de Seguridad en Salud, sí señor, organismos que en mi nombre y en mi representación preside el doctor Jesús Enrique Grajeda, que es nuestro Secretario de Salud. Este es un acuerdo que se publica pues hoy, gobernador. Eh, ¿Por qué fue necesario un acuerdo y una publicación oficial? Es decir, este acto jurídico, eh, qué, ¿qué diferencia tendría con que usted ordenara a través de una conferencia de prensa o sugiriera o recomendara? Es decir, ¿hay, efect hay efectos de sanción en caso de que no se cumplan o, o, o por qué darle eh, esta figura jurídica? Efectivamente, porque a partir de su publicación adquiere naturaleza legal y sus disposiciones, el carácter obligatorio, eh, toda vez que se fundamentan tanto en disposiciones constitucionales como legales, así como en la Ley General de Salud, que claramente establece las bases de las contingencias sanitarias, las emergencias sanitarias y las medidas que deben llevarse a cabo por las autoridades de las entidades federativas para eh, controlar. Eh, sobre todo en tratándose de epidemias, eh, en este caso de una pandemia, y eh, tienen pues la fuerza legal para imponer las sanciones a quienes incumplan o violen estas disposiciones. Se trata de un acuerdo eh, con base en las facultades que me confiere la Constitución del Estado, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. Así como diversas disposiciones del orden administrativo local y también las que directamente vinculan al gobierno de Chihuahua en la Ley General de Salud. Entonces, este es un acuerdo que tendrá observancia obligatoria. Hemos decretado estas medidas, las hemos anunciado desde el pasado lunes y habremos de, eh, de mantenerlas en una temporalidad ahora prevista hasta. Eh, en principio hasta el 16 de, de, abril, de, abril, de abril del próximo mes. Eh, pueden ser levantadas en ese mes si los objetivos de la restricción se cumplen y podamos empezar a, a generar eh, una liberación de nueva cuenta de espacios públicos y una reanimación o reapertura de la economía de nuestra entidad a través de prestadores de servicios eh, de estas actividades. Eh, pueden escalar también otras medidas más restrictivas en el transcurso de estos días que tengan que ver con restringir aún más la movilidad. Todas estas medidas tienen como propósito, junto con la suspensión de clases y junto con la suspensión de actividades en el gobierno de Chihuahua, manteniendo solo las actividades esenciales, tienen el propósito de que la gente se resguarde en su casa, que se quede en su casa para evitar eh, propagar el virus, extender el contagio. Son medidas recomendadas por la experiencia internacional de otros países que ya han vivido esta pandemia en sus primeras etapas o ya incluso en sus tres etapas y que han venido dando resultados. No son medidas para que la gente los tome como asueto. No son vacaciones. Eh, no por haber adelantado dos semanas la salida de vacaciones, los estudiantes, los maestros y el personal administrativo de la educación en Chihuahua debe interpretar esto como una ampliación de vacaciones. No. Son medidas que buscan que la gente permanezca en sus casas, que tenga la menor movilidad posible porque es en la, en la medida en que cumplamos con estas disposiciones y resguandarnos en casa que vamos a poder eh, generar una trayectoria distinta del contagio en el Estado de Chihuahua. No lo vamos a evitar técnicamente. No, señor. Porque esto es eh, difícil de, de, de evitarlo. Lo que sí podemos decir es que con todas estas medidas lo que estamos buscando es que el contagio en Chihuahua no tenga una escalada eh, tan alta, eh, concentrada en un solo momento, que supere las capacidades del Estado de Chihuahua para atender los casos que requieran hospitalización, atención médica y cuidados intensivos. Ningún país de Europa, incluido Estados Unidos, ha podido eh, contener esa curva eh, que supera las capacidades instaladas. Por eso también ha habido tantos decesos, por eso la tragedia que está viviendo Italia, obviamente también por factores que tienen que ver con la edad de la población en ese país, en otros por la predisposición de las personas con enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión. Eh, obesidad, etcétera, que, que, que constituyen también condiciones de vulnerabilidad mayor claro. para el contagio. Por eso es muy importante decir a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo por la televisión, que necesitamos ser disciplinados, serios, comprometidos, tenemos que ser muy solidarios, tenemos que acatar las disposiciones. Tenemos que resguardarnos en la casa. Eh, quedarnos en la casa es la mejor medida eh, de prevención y ahora de control y de contención. Gobernador, hay quien pudiera pensar, bueno, una persona fallecida, 10, 15, 30, 40 casos en una población de Chihuahua de cerca de un millón de habitantes. Pues no es un riesgo como para que la gente tuviera temor de lo que está sucediendo. Esa gente que hace ese ejercicio mental usted qué le podría decir que nosotros estamos viviendo una etapa inicial eh, que te va a llegar el contagio y va a llegar la propagación ahora tenemos estos números primero porque al país afortunadamente nos llegó mucho tiempo después que a otros países del mundo particularmente por ejemplo en este eh, en este hemisferio pues primero le tocó a Estados Unidos y luego a México si hubiera sido al revés, eso hubiera constituido una verdadera tragedia para sí. nosotros. Eh, todos los países han enfrentado eh, el problema, los decesos y la propagación epidémica. Se pasa de una etapa de importación a una etapa de dispersión comunitaria con ciertos eh, brotes. Eh, regionales y luego viene la epidemia. Eso no lo vamos a evitar eh, porque está anidado ya en el país y en este sentido lo que estamos fundamentalmente eh, cuidando, como se dice, o alargando, es la administración de esta epidemia. Eh, Chihuahua enfrentó la influenza. Eh, se habla en aquel momento de cerca de 1.600 enfermos, enfermos, contagiados, sí señor, sí, ¿no? y 57, 57 decesos, decesos tuvimos que lamentar. Este es un virus eh, que tiene una mayor capacidad de mutación, que tiene características muy distintas al a, 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 esta, a, este, a este otro coronavirus que también es la influenza, ¿no? eh, que aún no hay vacuna y que tiene también una etapa asintomática que lo hace más complicado de controlar. Por eso la gente debe estar preparada. No, no hay que tampoco caer en el pánico. Eh, si nosotros hacemos lo que nos toca, hacemos la parte que nos corresponde y somos disciplinados y rigurosos, eh, podemos tener un control y salir mejor librados, incluso que otros países. Claro. Y Chihuahua, mejor librado que otras entidades. Pero, gobernador, usted habla de movilidad, habla de, de aforos, de congregarse a la gente. Y yo le pregunto, ¿qué con el transporte público? Nosotros traemos, bueno, en primer lugar, el, el gobierno del Estado ha reducido sus actividades, eh, de atención al público y actividades eh, administrativas. Estamos, de hecho, en una reorganización de horarios, de turnos, eh, para atender lo esencial. He pedido a todo el gabinete y a todo el gabinete empleado, titulares de organismos desconcentrados y descentralizados del Estado de Chihuahua, eh, una reorganización de funciones para poder liberar al mayor personal de nuestras oficinas, eh, de hecho ya se ordena en el acuerdo que en el caso del gobierno eh, sean ya eh, liberadas las personas que eh, son adultos eh, mayores. Pero yo le pregunto, gobernador, del transporte público, de, ah, las, sí. en el de, trans... de las rutas en... alimentadoras. Entonces, para allá voy, Ajá. porque dentro del decreto sí. se hacen... Eh, algunas excepciones de actividades que no se pueden suspender en términos de los servicios públicos que presta el gobierno o que tiene eh, delegados a particulares. Por ejemplo, el servicio de transporte. Pero no es una contradicción. Que no, porque, porque no los podemos dejar. Públicos, ¿Cuándo se van a congregar? ¿30, bueno, para allá 40, vamos. Lo que personas. hemos hecho es limitar limitaremos el aforo en los autobuses, en los camiones. Eh, vamos a exigir una regla de cumplimiento ya en proceso de acuerdo con los transportistas para que la capacidad de los camiones eh, de transporte sea solo a la mitad, para que, por ejemplo, en lugar de ir dos personas, en cada uno de los asientos de, de lado, vaya una sola en cada lado, guardar lo que se llama la sana distancia de por lo menos un metro y medio. Vamos a limitar el aforo del transporte y también estamos en un proceso de sanitización. Estamos haciendo limpieza permanente, estamos comprometiendo a los concesionarios y permisionarios del transporte público y privado de pasajeros, a una desinfección permanente de las unidades. no podemos cancelar el transporte. Lo que, lo que debemos hacer es limitarlo. es sanitizarlo. es vigilarlo en términos del cumplimiento de medidas sanitarias. Eh, porque dejan de funcionar o dejarían de funcionar eh, transporte y traslado, incluso de las personas a instituciones de salud. claro, a ver. ¿Cómo podemos garantizarle a una persona que llegue a una unidad de salud si no tenemos un transporte público? Pues tenemos que eh, hacer una regulación del transporte, como tenemos abiertas las farmacias, como hemos decidido dejar abiertos los abarrotes, los centros comerciales, pero limitando los aforos y no solo los aforos, limitando incluso las compras lo que la persona puede comprar por día claro. en un centro comercial. ¿Y no sería también una paradoja que de repente puede haber instituciones como las bancarias o los mismos sector salud que no permiten el aforo de x número al interior, pero que están haciendo una fila de decenas y decenas de personas y vienen haciendo lo mismo? Por eso tenemos que reorganizar horarios, turnos, guardias y por eso tenemos que distribuir al personal eh, en distintas eh, formas de recepción o de atención al público. Incluso eh, limitar a lo mínimo indispensable las actividades de recepción y atención al público y privilegiar sistemas de trámite digital o de trabajo en casa o de ayuda a las personas que quieren realizar un trámite a través de los sistemas y plataformas digitales. Estamos en un proceso. Eh, no toda la gente tampoco es disciplinada y tenemos que ser muy conscientes en esta hora crucial, eh, primero para enfrentar la contingencia sanitaria. Y a la par, Sergio, tenemos que estar eh, tomando medidas que también cuiden y protejan el ingreso de las familias. Es otro punto muy importante, porque hay quien dice, yo no puedo limitarme a quedarme encerrado en la casa cuando vivo el día al día y después de qué vamos a comer, yo tengo que ir a trabajar. De, dentro de ese, esa reflexión, ¿usted qué puede comentar? Bueno, lo que, yo, lo que nosotros vamos a hacer es, en primerísimo lugar, vamos a salir al rescate de las personas que trabajan en la economía informal, estas que tú dices que viven al día, que trabajan día con día y ahí reciben sus ingresos y que ya perdieron. Desde la semana pasada en que se han adelantado algunas de estas medidas, eh, su ingreso. Vamos a generarles apoyos económicos y créditos. Vamos a hacer un fondo muy importante eh, para apoyar a la economía informal y a los micro, pequeños y medianos empresarios. En ese orden, el gobierno dará apoyos y créditos para, y empleo temporal para la economía informal, para la micro, pequeña y mediana empresa, y por supuesto vamos a buscar medidas de incentivo o diferimiento fiscal para los grandes empleadores del Estado. Me estoy refiriendo a la industria maquiladora de exportación, que en Chihuahua... Ocupa a más de 400 mil personas. Debemos de buscar todas las medidas, incluido las gestiones que nos han solicitado ante el Gobierno Federal, para lograr un objetivo: mantener el mayor número posible de empleos de estas empresas en el Estado de Chihuahua, sobre todo si se comprometen a seguirles pagando su salario una buena parte de su salario nosotros realmente preferimos el esquema de paros técnicos de las empresas con un porcentaje de salario a sus trabajadores que el cierre o la liquidación de empresas claro. ahora bien estamos conscientes que se habrán de perder empleos no, no, no hay a ver viene viene una de las crisis económicas más eh, delicadas eh, que hayamos visto quizá en nuestras vidas. También vienen oportunidades después de ello. Si sabemos si sabemos administrar la contingencia sanitaria y superar la contracción económica y la baja de crecimiento. Ello obliga a todos a todos a esfuerzos y sacrificios. Vienen tiempos muy difíciles. El gobierno va a hacer un ajuste muy fuerte de su presupuesto. Voy a emitir un nuevo decreto de austeridad. Primero porque también se van a ver impactadas las finanzas públicas, porque nuestra recaudación bajará como bajarán participaciones y aportaciones federales en una perspectiva que tenemos de afectación a la economía. E incluso tenemos varios escenarios contemplados. Puede ser el menor, es que simple y sencillamente eh, el crecimiento del PIB nacional fuera a cero por ciento a cero hemos hecho un cálculo la afectación a sería casi de 1.100 millones de pesos en sus ingresos en derechos contribuciones sí. participaciones aportaciones impuestos aprovechamientos si nuestra economía decreciera como todo lo indica que puede haber un decrecimiento del PIB hasta de cuatro puntos porcentuales, la afectación para nuestra entidad llegaría a ser de casi cuatro mil millones de pesos. Eso nos obligará a todos, y desde ahora lo digo, a un ajuste del cinturón. Pero todos nos tenemos que ajustar el cinturón. ¿En ¿En ¿Qué sugiere cuando usted dice todos nos lo tenemos que ajustar? Todos los niveles de gobierno todos los poderes del Estado, todos los organismos autónomos, todos los organismos descentralizados, todos los organismos desconcentrados, toda la administración central. Y empezaré por mí. Yo voy a reducir al 50% mi salario a partir de, de ya. Y voy a decretar la reducción del 50% de las compensaciones a todos los secretarios y titulares de organismos desconcentrados, descentralizados del gobierno del estado de Chihuahua. Y, ellos, y eso mismo vamos a pedir a todos los otros poderes del estado. Y organismos autónomos. Queremos, tenemos que enviar un mensaje en serio de la magnitud y la gravedad del problema. Y el gobierno tiene que poner el ejemplo de ese ajuste del cinturón, empezando por los funcionarios públicos. Llamaremos a magistrados, a jueces, a diputados, a titulares de organismos autónomos, a hacer lo propio que haga el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, el gobierno del Estado. Y a partir de ahí, una serie de medidas para cancelar programas no indispensables o esenciales. Obras públicas. Voy a reprogramar varias obras públicas. Más que cancelar obras del plan de inversión, vamos a reorientar eh, varias obras a obras que generen empleo temporal, obras que rehabiliten o fortalezcan nuestras unidades médicas en todo el Estado. Porque vamos a enfrentar el COVID, pero no podemos dejar de atender todas las demás enfermedades. Claro. Nosotros vamos a enfrentar el coronavirus, pero no podemos sacar a todos los otros enfermos. Nosotros tenemos que disponer de recursos primero para cuidar la salud. Primero es la salud, y así tiene que quedar claro. Primero es la salud de las y los chihuahuenses. Después, o de manera paralela, Iremos atendiendo la economía, porque luego el tema económico será más grave que la epidemia. Porque la pobreza, sí. la marginación, también mata personas. Muchas personas mueren de hambre en este estado y en el país por desnutrición, por malnutrición, porque no tienen las posibilidades de enfrentar una enfermedad. Y además se puede caer en una depresión social. Y Chihuahua no queremos hacerlo, no suicidios. lo vamos a permitir. Vamos a, uh -huh. a hacer todo lo que tengamos que hacer, pero lo tenemos que hacer todos. No, no, aquí no es con que ahora el gobierno tiene que enfrentar solo uh -huh. esta circunstancia, no. Aquí tenemos que ir todos a entender que nos tenemos que apretar el cinturón todos y todos tenemos que poner una parte, desde el gobernador del estado hasta el, el eh, empleado más modesto el empresario más grandote o el mediano, pero todos tenemos que poner algo. De lo contrario, eh, no vamos a poder administrar eh, la crisis económica. Si lo hacemos, yo estoy absolutamente seguro que vamos a poder muy rápidamente o con mayor facilidad o más pronto Entrar en la etapa de la recuperación y otra vez a apostarle al crecimiento que traíamos. Porque decía yo ayer en una reunión con empresarios y líderes sociales y representantes de los organismos eh, social y privado del Estado: eh, ¿será la suerte o el destino? Yo era líder en inversión. En... Nosotros teníamos un alto crecimiento. Aquí dije muchas veces cómo íbamos, claro. cómo íbamos hacia arriba, en muchos aspectos, en el Estado, en la economía, en el ambiente laboral, en fin, en ingresos propios, el primer Estado del país, en términos reales con ingresos propios, medidas de fiscalización, número uno en el sistema de administración tributaria, en muchas medidas. Y digo que será la suerte o el destino, pero me han tocado momentos muy difíciles en Chihuahua, muy complicados. Este, tomé el gobierno en bancarrota, fruto del saqueo de la corrupción que hemos buscado castigar. Y cuando lleva la estabilización mm. y, y cuando arriba, estábamos el plau, la cuando pandemia. estábamos en pleno recuperación y crecimiento y auge y la economía de Chihuahua mostrando el mejor indicador en el segundo trimestre del 2019, 4.2 el crecimiento de nuestra economía nos toma esta pandemia. Por eso digo que si hacemos lo propio y logramos salir más pronto que otros por nuestras propias fortalezas, ¿verdad? Por nuestra propia conciencia de responsabilidad, también habrá oportunidades, también habrá nichos de oportunidad para... Eh, Quitarle pedazos de mercado a otros países que entraron en vulnerabilidad. La propia China, por ejemplo, por nuestra ubicación geográfica con Estados Unidos. Y porque, si como se dice, el presidente Trump piensa volver a liberar la economía y a abrirla con apoyos o con lo que eh, allá están pensando, también a nosotros nos va claro. a beneficiar. ¿Por qué? Porque. Querámoslo o no, somos una economía muy dependiente de los Estados Unidos. Yo llamo a todos los funcionarios del Estado, a todos nuestros colaboradores, a ser solidarios y a respetar el decreto de austeridad que voy a sacar en los próximos días, junto con un plan de cuidado de la salud y protección del ingreso familiar y que tiene que ver con enumerar las acciones que pondremos en marcha para apoyar a las personas. Traeremos dos programas muy importantes. Ya están en marcha. Cuidado de adultos mayores, como la población más vulnerable eh, frente al coronavirus, porque nuestros abuelitos y abuelitas por el transcurso de, su, de la vida, por este tránsito de trabajo, de entrega por la vida, llegan al final pues con las menores defensas, con su sistema inmunológico más deteriorado y tenemos que cuidarlos más. Claro. Pero además porque también a esa edad, con la, con la edad avanzada llegan las enfermedades, los deterioros, eh, muchos tienen diabetes, otros hipertensión. Eh, otras enfermedades cardiovasculares. Entonces es una población que está comprobado en el mundo, en las experiencias desde China, pasando por Singapur, Corea eh, del, del Norte, Corea del Sur, Sur. Eh, Italia, Estados Unidos, es la población más afectada. Entonces, eh, tenemos un programa de atención a adultos mayores y un programa de alimentación a personas con discapacidad a comunidades marginadas. Todo esto estamos ahora mismo eh, ya poniéndolo en marcha y lo que ahora resulta muy importante es que la gente sepa que si hacemos todo lo que estamos proponiendo y continuamos con las medidas preventivas de higiene, todo eso permite al gobierno, al sistema de salud, este, ir enfrentando los casos de mejor manera. El virus eh, que, se que se transmite a través de vías eh, orales, respiratorias, porque es la mucosidad la que lo eh, contagia, eh, tiene su principal instrumento en las manos porque lo agarramos de una puerta, de una mesa o de otra persona, no, sí, o lo, sí, nos llevamos... No las manos a la cara, diferentes partes, la nariz, los ojos, la boca. Entonces, por eso es, esas medidas tienen un sentido. Claro. Ahora, ¿estamos preparados para la emergencia sanitaria? ¿Qué hemos hecho en ese tema? Yo por eso he invitado, si usted me lo permite, ¿Cómo? a nuestro secretario de Salud, que ha dedicado en estas semanas todos sus conocimientos, su preocupación, su compromiso social. Eh, su vocación de médico y que ha estado coordinando todos los esfuerzos para que el personal del sistema de salud, que es nuestro principal activo. Muy agradecido con el Secretario de Salud, muy oportuna su presencia. Si nos permite, vamos a hacer una pausa y regresamos. Por favor, para que usted no, porque nos él es el que técnicamente, específicamente, nos medio. puede hablar de todo Exacto. eso. ¿Cómo no? con vamos a una gusto. pausa y, y regresamos en un momento. Aquí a ABC Noticias. Estamos con la presencia del gobernador del estado y el secretario de salud. Regresamos.